usted? Sí, ese no. ¿Ese no? Ah, ok. Ese es directo a la cámara. Ah, ok, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Roberto, soy alcohólico en recuperación. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación que me hacen para compartir con ustedes con motivo de esta semana de unidad. Me da mucho gusto ver el grupo mucho mejor presentado que hace 3 años, madrina, más o menos, que viene por acá. Y ya va quedando de acuerdo a su ego. Entonces está bien, qué bueno que se nota la recuperación en este sentido. A ver si le puedes meter una calza, ¿no? Porque si no voy a dar un madrazo. Está la tribuna medio endeble. Voy a tener yo mi despertar espiritual. Sí. Bueno, pues muchas gracias, insisto, por la... Lo pongo ahí, no se vaya a caer, padre, ¿no? Y es que como no fumo, no es necesario que esté aquí. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta ocasión en particular, porque bueno, pues la verdad es que el día de hoy se abren muchos grupos. Gracias, padrino. Sí, ahí está, gracias. Se abren muchos grupos, pero también así como se abren, se cierran. El problema hoy creo que no es abrir un grupo, sino mantenerlo abierto. Y esto habla bien de la conciencia, sobre todo porque tiene que ver con el tema de hoy. Hago este comentario. Cuando hablamos de debilidades humanas, nos referimos a lo que la literatura cita como defectos de carácter. Recordemos que los defectos de carácter no es otra cosa más que la lista de los 7 pecados capitales de los que nos habla la religión católica, apostólica y romana. Y sí hago aclaración en este sentido, porque muchas personas dicen los pecados capitales de los que nos habla la Biblia. La verdad es que la Biblia no habla de pecados capitales. Ningún apartado de la Biblia, ni del Viejo ni del Nuevo Testamento, se habla de una lista de pecados capitales. Estos pecados capitales son acuñados por el Papa Gregorio Magno en el siglo III de nuestra era. Esto es más o menos 350 años después de la muerte de Jesucristo. Y esos 7 pecados capitales no eran 7, eran 8. Nada más que en alguna de las revisiones que se hizo, a la vanidad, que es que era uno de los 8 pecados capitales, se le incluye como un pecado derivado de la soberbia. Recordemos que se les llama pecados capitales porque dan origen a otros tantos pecados. Valdría la pena también señalar que cuando hablamos de pecados, sería conveniente observarlos desde el punto de vista del significado de la palabra. La palabra pecado viene del griego, que quiere decir no atinar en el blanco. Eso es lo que quiere decir pecado. No habla de ninguna imperfección de tipo moral, no habla de que los pecadores son los ahijados del chanclotas, que se van a ir al infierno o nada de eso, no. O sea, pecado es no atinar en el blanco, no dar en la luz del Espíritu quizás. Por lo tanto, un pecado es falta de habilidad para poder hacer lo que se sugiere desde un punto de vista ético y moral. Bill W. en el cuarto paso nos habla de los pecados capitales, pero dice, vamos a utilizar esta lista aquí de los 7 pecados capitales, pero aquí le vamos a llamar defectos de carácter. La palabra defecto también viene de la raíz griega defectus, que quiere decir carecer de las cualidades que algo o alguien debería tener. Eso es lo que quiere decir defecto. Si yo me siento en una silla que me ofrecen y la silla se rompe, diríamos que la silla está defectuosa, carece de las cualidades que debería tener, sobre todo resistencia. Resistencia y comodidad eventualmente. Entonces, un defecto de carácter nos implica que no existe la fortaleza para mantenernos en un compromiso que hemos hecho y que el instrumento psicológico que nos permite mantenernos en el compromiso que hemos hecho se llama carácter. Carácter es la figura psicológica que se va forjando a través de la disciplina y el compromiso.
No confundir con el temperamento, porque algunas personas dicen, esta persona tiene un carácter bien fuerte, es muy enojona. No, el ser colérico es un temperamento y con el temperamento se nace. Ese ya no es posible cambiarlo. Y hay cuatro grandes temperamentos desde la óptica de la teoría hipocrática. Hipócrates, recordemos que fue el considerado el padre de la medicina moderna. Por eso inclusive los médicos hacen el famoso juramento hipocrático, que es el hacer todo por salvaguardar la salud de los pacientes. Bueno, ahí está el temperamento colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico, basado en los humores del cuerpo. Entonces, una persona que es colérica no es que tenga un carácter fuerte, es que tiene un temperamento muy vivo. Ahora, no toda la persona colérica hace berrinches. No hay que confundir al colérico con el neurótico. Porque hay muchos neuróticos que no son tan coléricos, pero están acostumbrados a resolver todos los problemas de su vida con berrinches. Neuróticos y neuróticas. Y a mí me llama la atención cómo muchas personas están en recuperación y ya tienen un chingo de escrituras, ya tienen más escrituras que un notario público y no tienen control sobre su temperamento. Ya son muy espirituales y la pinche cara de perro no se les quita. ¿De qué alegría de vivir me hablan esos cabrones? A mí la verdad es que las personas jetonas no me impresionan. Yo sé que los niños tristes no saben reír. Y que detrás de esos neuróticos y neuróticas, lo que hay es mucho miedo de mostrarse tal cual son. Entonces, algo de lo que nos habla el programa y a lo que nos puede ayudar manejar adecuadamente las debilidades humanas o sus antónimos, que son las fortalezas humanas o las virtudes, es recuperar la alegría de vivir. El programa de AA, que ahora ya se conoce más bien como el programa de los 12 pasos para la recuperación, que no es propiedad de los Alcohólicos Anónimos, no es propiedad de World Trade Service, ni es propiedad de Central Mexicana, no. Los 12 pasos desde el año de 1971 son patrimonio espiritual de la humanidad. Son un legado que Bill W. deja a la humanidad entera. Por lo tanto, se pueden utilizar libremente citando la fuente. Esto va porque muchos grupos tradicionales dicen que los cuartomarcianos somos usurpadores del programa, que utilizamos un programa que es de ellos. No, los 12 pasos para la recuperación son patrimonio espiritual de la humanidad, los puede utilizar cualquier persona. Y si viniera alguien y dice, ¿por qué estás utilizando los 12 pasos? Porque pagué por ellos. Yo pagué el costo de la literatura y puedo utilizarla, así que no estés chingando, ¿no? Mejor siéntate y escucha. Estos 12 pasos, que no los inventa Bill W., sino son principios básicos que toma de los grupos Oxford, que trabajaban con valores universales, al principio no fueron 12, sino 6 pasos. Ya después Bill W. hace la versión larga y se convierten en 12 pasos. Pero estos 12 pasos nos dicen que sirven para dejar de beber. Hemos descubierto con el paso de los años que sirven para dejar de drogarse, que sirven para dejar las relaciones destructivas, que sirven para detener la compulsión por la comida, por los juegos de azar, por el sexo y por muchas otras cosas. Pero principalmente los 12 pasos sirven para recuperar la alegría de vivir. Para eso sirven los 12 pasos, para recuperar la alegría de vivir y también para dejar de beber o dejar de drogarse. Entonces, alguien que está en un grupo y no ha recuperado la alegría de vivir, no ha entendido ni madre acerca de lo que habla el programa. Porque con la pinche cara de perro que tienen algunos cabrones, lo que hacen es ahuyentar a la gente que quiere saber de qué se trata esto, ¿no? Y es que le paso el mensaje a un montón de personas y nadie viene, pues con esa pinche cara, cabrón. Pues si la gente a lo mejor tiene problemas, pero pendejos no son. Y voy a quedar así como tú, cabrón. Con esa pinche jeta que parece que andas oliendo mierda todo el tiempo, no mames. ¿En dónde está la recuperación? Si la recuperación es la alegría de vivir, el programa me va a dar una vida útil y feliz. En ese orden. Primero útil para ser feliz. El enfermo emocional primero quiere ser feliz y luego va a pensar la posibilidad de ser útil. Es un problema. Es un problema asociado con uno de los defectos de carácter, que es la pereza. La pereza es la tendencia que tenemos a postergar las cosas. Decían las abuelitas, a ser decidiosos. O sea, somos inseguros o intrigantes en el poder de decisión.
El que posterga generalmente es una persona comodina, me espero y no voy y pago el agua a ver si se les olvida a los del municipio, ¿no? Que les debo, sí, sí, pues, sí. Hice una promesa y no la cumplo. No, ya estoy pensando ir a escribir y sigue, ya pasaron 2 años y siguen pensando en ir a escribir. Ya estoy pensando ahora sí en hacer esto. ¿Por qué es un pecado capital o un defecto de carácter? Porque está alimentado por la soberbia. Dice Bill W., ahí en el folleto de los 12 pasos, dice: no por casualidad la soberbia encabeza la lista de pecados capitales. No es casualidad. La soberbia alimenta a todos los demás defectos. El perezoso dice, pues que trabajen los pendejos, ¿no? Que trabajen los bueyes que tienen el cuero duro, ¿yo por qué voy a hacer esto? Veo una basura en el grupo, pues ahí la levantará alguien, ¿yo por qué? Mejor me dedico a criticar a los servidores, ¿no? Es más sencillo. Ya ven que algunos cabrones nada más están criticando los servicios, pero no sirven para nada. Son como los caballos de Carranza, huevones y pedorros los cabrones. ¿Eh? Y ahí es la soberbia la que está alimentando ese defecto de carácter. La soberbia eventualmente pues es el peor de los defectos de carácter. Los ángeles caídos no cayeron de la gloria por ser lujuriosos, algo que en algunos grupos de veras que causa pero una verdadera psicosis, ¿no? De hecho hay grupos en donde hay servicio de cuidanalgas, andan viendo quién se coge con quién, y si no pues imaginándoselo. Yo en la literatura no he encontrado ninguno de esos servicios, ¿eh? De hecho, en el libro de El lenguaje del corazón y en el de Transmítelo, dice Bill W., en los grupos de AA hay muchos alcohólicos virtuosos, entre comillas, con ojos de lince, que andan cuidando a las caperucitas rojas y a los lobos feroces de los grupos. Y por andarlos cuidando, descuidan su propia recuperación. Porque el que comete el acto, pues lo hace una vez y hasta la goza, ¿no? El que se lo imagina, acuesta a todos con todos. Algunos creen que son virtuosos porque no cogen. Creen que son espirituales porque no cogen. Eso es no tener pareja o no tener con qué, o ya no poder. Pero eso de virtuoso no tiene absolutamente nada. ¿Cuál es la virtud? Ser honesto conmigo mismo. El programa es de honestidad, ¿no? ¿No es cierto que en la hacienda es lo primero que te dicen? Honestidad. Aunque ahora hay algunos grupos que han sacado muchas variables, ¿no? Pero hace 22 años, cuando yo fui a escribir, la palabra clave era honestidad. Y la honestidad no es que no te vas a volver a equivocar, sino que vas a aceptar la naturaleza exacta de tus defectos, como lo dice el enunciado del cuarto paso. ¿Cuál es entonces el problema con la soberbia? Dice San Agustín, uno de los doctores de la Iglesia Católica, dice él, filósofo cristiano, dice él: soberbia es amor exagerado de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Esa es la definición de soberbia. Amor exagerado de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Creemos que somos el Dios de nuestro propio universo, el non plus ultra, el alfa y omega de la existencia. Por eso uno de los conceptos básicos del programa, concretamente el cuarto concepto básico del programa, dice: dependemos o admitimos, más bien, o generamos una sana dependencia de nosotros mismos para con un poder superior, que puede ser Dios, como cada quien lo concibe. Cuarto concepto básico. Es un concepto egorreductor. Este programa es egorreductor por excelencia. Va encaminado a vencer a la soberbia, que es lo que enferma al alcohólico, al neurótico, al drogadicto, o sea, en pocas palabras, al enfermo emocional. La soberbia cree que me impide ser uno más entre los demás, creer que yo siempre tengo la razón y que si los demás no ven las cosas como las veo yo, están mal. La soberbia, que a veces es una actitud más que un defecto, es una actitud, es una forma de vida. ¿Y cuál es el problema con la soberbia? Que nos sentimos el ombligo del mundo. La soberbia es la que hizo que Luzbel, que era la luz más bella, el hijo dilecto de Dios, cayera de la gloria. Él no quería,
ser como Dios. Él quería ser más que Dios. Por eso perdieron la gloria a los ángeles caídos, por soberbios. No fue por lujuriosos, no fue por perezosos, no fue por glotones, fue por soberbios. Así que aguas. Porque esos cabrones que le dieron su cuerpo al diablo y después de un cuarto paso el alma a Dios, primero tendrían que perdonarse todas las puterías y todas las pendejadas que hicieron antes de criticar a los demás. Y cuando alguien se ha perdonado, ya no tiene energía para estar juzgando a los demás. Ni siquiera tiene cara con qué hacerlo. Aquel que critica a su propio hermano caído en desgracia es una persona que tiene la desfachatez de criticar a otros por lo que hizo. Yo sé que no todos hacemos lo mismo. De hecho, por Facebook me mandaron hace poco una imagen que compartí con todos mis contactos, que dice: no critiques a alguien porque peca de una manera diferente a la que tú lo haces. Excelso el pensamiento. ¡Ay, qué trabajo le cuesta a esa compañera ser tan seria! El mismo que a ti te cuesta dejar de criticar. Exactamente el mismo. ¿Qué trabajo le cuesta a ese pinche compañero bañarse? El mismo que a ti te cuesta echarle a la séptima, güey. Hay cabrones que están chingue y chingue y no le echan al canasto. Celosos de los principios, ¿eh? No, los principios, las tradiciones, pues empieza con la séptima, güey. Traga los pinches cafés que te tomas en tu grupo. Pinches padrotes de la recuperación, de otros grupos de por allá de donde yo vengo, de Cuautitlán Izcalli, allá están todos. Allá, bueno, faltamos dos porque venimos a compartir. Pinches padrotes de la recuperación. Ya no voy al grupo porque el grupo ya no me da nada. Ah, qué bueno, felicidades. Llegó el momento en el que tú le vas a dar algo al grupo, cabrón. Porque estás como puerco de rancho, mame y mame y llore y llore. ¿Sí? Y ya no hay nada que te llene. Es que pinches tribunas son bien aburridas. ¿Quién te dijo, güey, que el grupo es para ir a divertirse? Yo hace poco llevé a la señora que vive conmigo al teatro y me dijo: pero vamos a ver, pero de cerquita, y ahí voy de pendejo, ¿no? 1,200 pesos me costaron las dos entradas. Claro, estaba yo en la tercera fila viéndole los calzones a la actriz bien buenota que salía ahí. ¿Con cuántas escrituras? Ya parece que voy a decirle a mi poder superior. Digo, a ustedes los puedo engañar. No me interesa, ¿no? Pero los podría engañar. Pero llego y le digo a mi poder superior: estaba en tercera fila y no le vi los calzones a la actriz buenísima que estaba ahí en el escenario. ¿Eh, señor? O sea, creo que puedo engañar a mi poder superior. No mames, Roberto. Por favor, no puedo permitirme esa desfachatez. Finalmente, parte del atractivo visual es ese, ¿no? Dicen que por ver no se paga. O no se cobra, como quieran. ¿Cuál es el problema? Algunas personas me dicen, llegó una vez una persona ahí, me pidió un servicio profesional, y le digo: bueno, si quieres nos vemos ahí en la clínica, y lo recibí en el consultorio, y llegó casi casi compungido, y me dice, casi me dijo: acúsame, padrino. ¿Sí? Aunque en ese caso le dije: aquí tú eres fulano de tal, yo soy fulano, aquí no hay apadrinamiento, es una terapia. Me dice: acúsame que me gusta muchísimo la infidelidad. Le digo: a mí también. ¿De veras? Sí, le digo, lo que no me gustan son las consecuencias. Perdí un matrimonio por eso. Es como si yo les dijera: oye, ya no se me antoja el alcohol. Yo, han pasado muchos años, muchas 24 horas sin beber, quizás no de sobriedad, pero sí de abstinencia, y el alcohol se me antoja, ¿eh? Si no se me antojara, ¿qué mérito tendría no beberlo? Si ustedes a mí me invitan un taco de moronga, a menos que no haya otra cosa, no lo acepto, no me gusta. No tiene ningún mérito. Pero cuando hoy, con el diagnóstico de diabetes que tengo, me ofrecen un pastelito con diferentes tipos de chocolate, puta, digo, y digo: no, gracias, me hace daño. Pues lo mismo es con el alcohol. No es que no me gusten algunas cosas, es que el carácter es lo que me ayuda a decir sí o no. Invitaciones va a haber en todos lados. ¿Qué mérito tiene? Lo vemos con las personas que no están derrotadas con el alcohol. Las internas 3-6 meses en un anexo, una clínica, en donde sea, de acuerdo a tu presupuesto. Y si la persona no está derrotada, sale y vuelve a beber. Porque estaba enclaustrada, no bebía. Pero el reto está cuando te encuentras al cabrón con el que bebías o te drogabas y te dice, o la persona con la que te ibas al hotel, ¿no? Que sabe cuál es la palabra exacta, la mirada exacta o la sonrisa seductora.
y que sientes que los calzones se te hacen de yoyo. Ahí es donde dices, vamos a ver si es cierto que estás cambiando. Hay gente que sabe la literatura de cabo a rabo. Yo no les creo que estén recuperados. Déjame preguntarle a tus hijos, déjame preguntarle a tu pareja, a tu familia. Ahí me van a decir la clase de culero que eres. Porque el que es ojete en el grupo en su casa es 10 veces más ojete. Allá hasta tienen autoridad. ¿Cuál es entonces el reto del trabajo? Desde mi punto de vista, de las debilidades humanas. ¿Ver de qué somos capaces los seres humanos? No, por favor. ¿Quieren ver porquerías? Métanse al blog del narco. Ahí sacan descabezados, destripados. O sea, el ser humano es capaz de todo eso, pero también es capaz de obras excelsas. Y dentro de nosotros vive el bien y el mal, y nosotros decidimos a cuál de las dos corrientes espirituales que viven dentro de nosotros le hacemos caso. Los 7 pecados capitales o los defectos de carácter son puntos de referencia, pero en mayor o en menor grado, creo que casi todos los seres caemos en alguno de ellos, no una vez en la vida, sino una vez al día por lo menos. La soberbia entonces nos define como seres humanos. Sin embargo, en cuanto empezamos a trabajarla, creo yo, trabajamos una de las virtudes más maravillosas, que es la humildad. La humildad, que dice el Dalai Lama del Tíbet, es saber que lo puedo todo, pero que no puedo solo. Que siempre voy a necesitar la ayuda de otros, y entre esos otros está, en mi caso, mi poder superior. Yo solo no he podido, y mi poder superior creo que se manifiesta a través de las circunstancias y de las personas. Yo hablo con Dios, Dios no habla conmigo. Yo le hablo a Dios, y por fe creo que Él me escucha. Porque fe, la fe no es ciega, la fe es conciencia y acción. Y tengo una conciencia que para mí mi poder superior es eso. Que me va a hablar no en un lenguaje directo, porque quizás no podría tolerar una situación de esa naturaleza. Pero finalmente hoy sé que muchas de las cosas que disfruto, que he logrado, y que me hacen feliz, porque hoy me defino como una persona feliz, son por la gracia de Dios. Y que se han manifestado las personas en mi vida en el momento exacto, las circunstancias que me han hecho crecer, y también el darme cuenta de que los defectos de carácter no se van a ir. Los podemos administrar, pero erradicar del todo no es posible. También he aprendido que no podemos tener todos los defectos de carácter al mismo tiempo. Algunos inclusive se anteponen a otros. El lujurioso, por ejemplo, es una persona que está enfocada a los placeres de la carne, al placer por el placer, algo que definía Sigmund Freud como el hedonismo, nada más por sentir placer. El día de hoy hay una nueva generación de drogadictos que son hedonistas. Antes se trataba de ubicar en los drogadictos un historial de sufrimiento, traumas, hechos no trascendidos, círculos abiertos, relaciones traumáticas o estrés postraumático, o sea, situaciones que se reflejan y se activan cuando algún elemento nos recuerda lo que aconteció de manera consciente o inconsciente. Y buscábamos, hurgábamos en el historial de las familias a ver si el padre fue alcohólico, si la madre era neurótica, que casi siempre van ligados, si hubo abuso sexual en la infancia, si hubo abandono, lo que haya sido. Pero hoy nos encontramos con que hay jóvenes que reciben prácticamente todo. Tienen un padre y una madre funcionales, se llevan bien, no sufrieron carencias, no hubo abuso y sin embargo son drogadictos. ¿Qué pasó? ¿Mutaron las adicciones? No, simplemente nos mostraron otra cara. Las nuevas drogas, que son dopaminérgicas, o sea, van encaminadas a que el cerebro produzca la droga relacionada con el placer, que es la dopamina. Incrementan la producción de dopamina y son unos pinches subidones terribles. Se vuelven adictos a la sensación de placer. Son adictos hedonistas. No hay antecedentes de sufrimiento, pero sí hay unos picos tan altos de placer que no quieren bajarse de ahí. Y las nuevas drogas, dense cuenta, antes ponernos pedos pues nos duraba toda la noche, por lo menos, ¿no? La tarde, la noche. Y algunas veces nos levantamos todavía hasta borrachos. Los que son alcohólicos lo saben, ¿no? A veces te levantabas credo, ¿no? Entre crudo y pedo, ¿no? O sea, con media estocada todavía te parabas así, pero el efecto duraba. Ahora con la pinche piedra, se fuman la piedra, es el subidón y en 5 minutos ya están abajo.
con un gran síndrome de abstinencia que es el deseo de volver a consumir. Porque cuando algo te es muy agradable, te produce un alto síndrome de abstinencia. ¿Nunca han estado enganchados con alguien por el sexo? Puta, eso es peor que la piedra y la heroína juntos, cabrón. Te produce síndrome de abstinencia no ver a esa pinche chancluda o a ese güey, ¿no? Aunque te hayan dicho que no te conviene, aunque estés consciente que te está rompiendo la madre, ahí vas otra vez. Con tu corazón en una charola de plata. Y a veces ya no les interesa, te botan tu pinche corazón por allá. Tienes que ir a levantarlo como el que se les cayó ahí en el eje de Cuauhtémoc. Sacaron en el noticiero, se les cayó la pinche caja donde lo llevaban y tuvieron que ir a recoger el corazón y quitarle la tierrita. Dije, ese eres tú, cabrón, cuando andabas derrastrado, ¿no? Y vas con tu corazón, ya te dije que no te quiero, no estés chingando, cabrón. Pero hoy me doy cuenta que no quería yo volver con esa cabrona. Quería que me mandara la chingada para tener un pretexto para beber. Porque según yo ya no quería beber, pero pues me volvió a mandar a la chingada, cabrón. Salud. Sí, espero que, bueno, si fue la misma ya que, pues ya fue, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí con la lujuria? Que vas a invertir todo lo que tengas para darle gusto al gusto. ¿Ustedes creen que un avaro puede ser lujurioso? No. Esos güeyes no tragan plátanos por no tirar la cáscara, cabrón. Bueno, los avaros no lloran. En serio, no lloran. Les dices, ¿por qué no lloras? Dicen, pues es que qué ganas con llorar. Pues nada, güey. O sea, el chiste es que haya una ganancia, cabrón. Pues qué ganas con llorar, no, ni madre. Es algo que deje lana para tener más, ¿no? ¿Cuál es la cuestión ahí? Me decía un cabrón en el grupo, no, padrino, yo. Es de los güeyes que de veras no le echan a la séptima. Ya el que pasa le dice, échale, güey. Porque se hacía pendejo, ¿no? Se levantaba, iba, venía, todo, y no le echaba. Y ahora ya lo tenemos bien checado y entrale, güey. Nunca le pone más que la monedita, ¿no? Y me estaba diciendo que era bien lujurioso. Y le digo, no, tú no eres lujurioso, cabrón. ¿Por qué? Le digo, por esto y esto y esto y esto. Pero tú mismo has confesado, has comentado en tribuna que eres avaro. Que no vas al dentista porque cobra muy caro, según tú. Y prefieres estar con los pinches dolores de muela, ¿no? De esa gente que no gasta porque todo se le hace carísimo. Y me dice, no, yo sí soy lujurioso. Dices que tengo unas pinches fantasías sexuales y deberías de ver. Y eso, no, no, le digo, tú eres chaquetero, tú no eres lujurioso, güey. ¿Sí? El lujurioso es el que gasta hasta lo que no tiene. Por eso es un defecto de carácter, es una conducta compulsiva, o sea, incontrolable. No podemos tener todos los defectos de carácter, no te hagas ilusiones, no eres el anticristo, te falta mucho para eso. Pendejo para vivir te lo paso, ¿sí? Pero no, yo tengo todos los pinches defectos, no, esa es soberbia, es al revés. Si no puedes ser el más bueno de todos, entonces eres el más malo de todos, ¿no? Pero es un rol protagónico, no. La soberbia se disfraza hasta de espiritualidad. Puta, y los grupos de cuarto y quinto paso nos dan unos ejemplares, pero dignos de exposición, cabrón. Pinche soberbia espiritual, pero a todo lo que da, ¿no? Majaderos espirituales los cabrones. Dios me habló y me dijo que se tenían que ir del grupo tú y tú. Eso es ser majadero espiritual. Dios no se presta a esas pinches componendas, ni te va a apapachar tus neurosis, pendejo. A otro perro con ese hueso, cabrón. Ay, güeyes que ya tienen el teléfono rojo con Dios. He visto a cabrones en mi grupo, cada que los sorprendo, inmediatamente los frenamos, que ya tienen el perdonómetro esos güeyes. Sí, ya saben qué es lo que Dios perdona y qué es lo que no. Está haciendo catarsis en la hija. Esto Dios no lo perdona, cabrón. Ay, güey, ¿cuándo te dijo Dios que eso no lo perdonaba? Ahora resulta que tú vas a ponerle un límite, vas a tasar la capacidad de perdón de un poder superior. Perdón, te falta mucho para eso, no mames. No vivirías como vives, discúlpame, no tendrías las prioridades que tienes. Si dicen que obras son amores y no buenas razones. Algunos cabrones son tan ingenuos que creen que las escrituras son las que te cambian. Yo tengo entendido que es el proceso y son los 12 pasos en conjunto.
Cuarto y quinto paso es solo una parte del programa. Segundo concepto básico, análisis de la personalidad y catarsis. Y solo hay tres pasos que hablan de inventario, el 4, el 8 y el 10. Y el 10 es el inventario diario. Algunos tienen escrituras de sexto, séptimo, de doceavo paso. Una escritura de doceavo paso, chinga, que le mandes por escrito la invitación a ir al grupo. Digo, yo respeto, pero pues creo que no han entendido, ¿no? Pues ya hay un chingo, ¿no? La ultra, la plus, la primera y media, la primera especial, la del guerrero, cabrón. Esa dije, ah, chinga, ¿y cuál es la del guerrero? Me dice un güey allá en Dolores Hidalgo. Pues es una basada en el libro del manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho. ¿Y eso qué tiene que ver con los 12 pasos, güey? Pues no sé, pero está bien chingona, cabrón. Vas a ver tu color cósmico. Yo lo que quiero ver es mi neurosis, güey. Pues el pinche color cósmico, pues, ¿de qué me sirve conocerlo, no? Es la distorsión. Dicen que no hay nada más peligroso que el conocimiento incompleto. Una cosa es saber y otra creer que se sabe. Hay un chingo de diferencia entre saber y creer que se sabe. Y la literatura es muy clara en ese sentido. Es clarísima. Y nos habla precisamente de los inventarios como un recurso, pero no puede ser todo el método. El inventario es un recurso que ayuda mucho. Es que ya me di cuenta en mi cuarto paso que soy culero. ¿Y ahora qué vas a hacer para dejar de serlo? Porque digo, ya lo viste, bueno, eso ya es ganancia, cabrón. Antes estabas totalmente negado, ya lo viste, felicidades. ¿Y ahora? Porque muchos todavía se suben a la tribuna y dicen, compañeros, se dice, pues, ¿qué quieren? Soy ingobernable. Ay, míralo. El güey acaba de hacer un descubrimiento cuántico. El primer paso te lo dice en el segundo renglón. Tu vida es ingobernable, estás peleado con las reglas, tienes un conflicto de autoridad, no te gusta que te manden y que te indiquen. En lugar de sentarte y aprender, quieres llegar y dar órdenes. Estás bien pendejo. ¿El problema? ¿Cuál es? Es que en los grupos no hay jefes, dicen. No, pero hay jerarquías y esas te las dan las horas. Las horas de trabajo, ¿eh? Porque también hay horas nalga y hay horas productivas, ¿no? Algunos nada más van a hacer terapia de nalga y juntan y no juntan ni madres, ¿no? Y tienen un problemita y van luego con el padrino o la madrina. ¿Qué nueva escritura tienes, madrina? ¿Qué nueva escritura? Este hijo de su pinche madre ya se fue. Quiero trabajarlo. O sea, ¿le vas a dedicar una escritura a un pinche amorcito atolondrado? En lugar de descubrir por qué te fijas en puros cabrones culeros. Es que quiero saber por qué se fue. ¿No te interesa más saber por qué te fijas en puras pinches viejas reventadas? A lo mejor eso sí te conviene saberlo. A mí me decía mi padrino, cuando yo llegué al grupo 24 horas Condesa, después de vivir una bonita experiencia espiritual en la clínica San Rafael, hospital psiquiátrico en ese tiempo ahí en Tlalpan, ocho días de delirium tremens, cabrón. Yo no sabía que eso era una experiencia espiritual. Cuando leí el libro de variedades de la experiencia religiosa de William James, dije, ay cabrón, esa también fue una experiencia espiritual, pero no agradable. Nada agradable, y sin embargo fue lo que me ayudó a dejar de beber. Y cuando yo llego al grupo 24 horas Condesa, éramos como, yo creo que éramos una conciencia como de 200, porque nunca cierra ese grupo, ahí sí es junta tras junta. Y de esos 120 o 150 que éramos de membresía, había como 5 o 6 mujeres nada más. En 1984 era un estigma tremendo para una mujer declararse alcohólica. Y esta no solo era alcohólica, era drogadicta. Alcohólica, drogadicta. Decían, tiene doble estigma. Se oía de la chingada, ¿no? Pero estaba bien guapa e inmediatamente hicimos puente de comprensión. Ya ven que la locura nos une luego, ¿no? Tiene magnetismo, cabrón. Vas al Estadio Azteca y entre 120 mil personas te encuentras al que está igual de reventado que tú, cabrón. Y a eso le llamas amor, güey. Ay, cabrón, creo que el jefe ya se manifestó. Y me dice mi padrino, no, cabrón, no te metes con las alcohol. Dice, deja eso de que son como tus hermanas y todo. Pero está en un proceso. Llegó 15 días antes que tú, está igual de puteada.
relájate. No, pues no le hice caso. Como muchos, dije, le vamos a demostrar al mundo que nuestro amor va a triunfar, cabrón. Porque no nos andamos con mamadas, ¿eh? No le vamos a demostrar al grupo, cabrón, le vamos a demostrar al mundo y galaxias circunvecinas que nuestro amor va a triunfar, cabrón. Y todo el mundo está a la expectativa, ¿no? Oye, ¿cómo les iré estos güeyes? Se llevarán a todísima madre, ya dejaron pendejos a Romeo y Julieta, o sea, ese tipo de cosas. No, pues no duró la relación. Y cuando llegué a llorar con él, me dice, Roberto, ¿cuándo entenderás que para que una mujer se fije en un alcohólico que todavía huele alcohol, es porque está loca o endemoniada, cabrón? ¿Qué te puedes esperar de una persona que ve un güey que acaba de llegar y cree que es el amor de su vida? Yo dije que mi padrino me tenía envidia. Y eso, de ese concepto, duró muchos años. Después entendí por qué me lo decía. Yo hablaba de amor y no me quería a mí mismo, porque todavía estaba regateando. Después de haber llegado a las gradas de la locura y de la muerte, como dice Bill, todavía los viernes por la, no, en la madrugada, que es cuando en el Ratón Loco, que ya lo cerraron, estaba ahí en el Eje Central, frente al monumento de Lázaro Cárdenas, que era uno de los puteros donde yo me iba a meter, como a las 2, 3 de la mañana decía, chingue, a su madre, ahorita está el mero ambiente, cabrón. Y a las 3 empiezan a cambiarte tu vaso de vidrio por un vaso de plástico, porque a las 4 van todos los cabrones para afuera, y como pinches perritos esperando las croquetas, viendo que salen las trabajadoras sociales, entiéndase sexuales, a ver con quién te vas a ir a aventar un brinco, ¿no? Y yo oyendo a estos hijos de la chingada en la tribuna, cabrón. Y una parte de mí me decía, pues vete, güey. Y me bajaba y me acordaba de los pinches demonios que había visto en mis delirios. Y me regresaba, güey, pero llorando, cabrón. Me metí al pinche baño. Y me decían los compañeros, ¿qué tienes? No, pues es que me identifiqué con el compañero que está en la tribuna. No es cierto, estaba llorando. Porque una parte de mí quería estar allá. Y mi miedo, también por miedo se deja de beber, me decía, acuérdate, güey. Y me tenía que regresar. Pero la soberbia estaba todo lo que daba. Porque decía, esto no es para mí. Esto no es para mí. Estaba oyendo un güey que le decían el tortillero infernal. Yo era abogado a mis 24 años, ya había terminado mi carrera. Era el gerente de la empresa más joven de seguros de México, de la más grande. Decía, es que este güey, pues sí, porque pues cabrón, no terminó ni la primaria, pero yo no soy alcohólico, yo lo que necesito es aprender a tomar. Y pues me decían, pues toma, toma y toma. Y güey, vale. Tardé en derrotarme, el miedo fue más fuerte que mi soberbia. Gracias a bendito miedo, gracias a ahí me quedé. 2 años, después me fui con los de litro y medio, y luego me pasaron el mensaje para cuarto y quinto paso. Y me quedé hoy convencido. Para mí el cuarto paso fue como si Dios me hubiera sacudido así de cabeza y me hubiera mostrado otra parte de la realidad, que yo ni siquiera sospechaba. Y esto fue gracias a que pude hacer contacto con lo que eran los defectos de carácter. Yo me enteré porque mi padrino me decía, mira, aquí hay actitudes de esto, actitudes de esto, de esto, de esto. Ah, chingada. Y con mucha frecuencia salía soberbia, soberbia, soberbia. Y decía, pues si yo soy bien humilde, cabrón. O sea, ¿por qué dice que soy soberbio, no? Mi padrino, o sea, yo de veras no me caí el 20. Dicen que el que no sabe es como el que no ve. Pero sí le tenía respeto. O sea, pues si mi padrino dice que soy soberbio, bueno, pues está bien. Pues le voy a decir que sí. Pero ahí me fueron saliendo mis defectos de carácter. La soberbia ocupaba un lugar muy fuerte. Yo creía que era lujurioso y no es cierto. Había tenido muchas parejas, pero me decía mi terapeuta ya después, me decía, Roberto, tú lo que querías es que te abrazaran, tú querías una mamá, cabrón. Siempre tuve como parejas mujeres 10 años, 15 años más grandes que yo. Andaba buscando a mi mamá, que no tuve. Bueno, nunca viví con ella. Confundía un defecto con otro. Traía la huella del abandono muy fuerte, muy marcada. ¿Cuál era entonces mi necesidad? Conocerme mejor. Aceptarme. Gracias, déjamelo, madrina, por favor, tantito, porque está muy caliente. Gracias. Y pude darme cuenta
aún sin estudiarlo a fondo, de que sí, había algunas cosas que decía él, mi padrino, defectos de carácter. La lujuria, me decía, sí hay actitudes de lujuria, pero no es tu defecto dominante. Eres goloso, porque el alcohólico es goloso. La gula es abusar del placer que Dios nos ha conferido de comer y beber en la justa medida. Esto es, comer compulsivamente o beber hasta la embriaguez. El alcohólico bebe hasta la embriaguez, es goloso. ¿Cuál es el antídoto? La templanza, que la podemos entender como sobriedad. La sobriedad no habla de no probar alcohol. Sobriedad, si vemos en el diccionario, quiere decir comer y beber en la justa medida. Eso es lo que quiere decir sobriedad. Y la oración del Padre Nuestro nos habla de sobriedad y templanza. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y algunos en una sentada nos chingamos el pan de 3 días seguidos, cabrón. Comes hasta que ya no te entra, güey. No, ya estoy satisfecho. No, no estás satisfecho, estás saturado, güey. Ya tienes aquí la comida. Te agachas y se te sale, cabrón. Y utilizamos la negación como elemento básico, ¿verdad? Otro tamalito, cabrón. Un refresquito. Un atolito. Una tortita en diminutivo, porque así no engorda, güey. No tiene calorías, ¿no? Minimizando el problema. Fugando tus pinches emociones con la comida. Vean a cabrones cuando comen. Ay, el pinche comedor compulsivo se va a comer un gansito y parece que lo está encuerando, cabrón. O sea, ahí está canalizando su sexualidad reprimida, ¿no? Tú los ves así, que no tienen pareja, pero cuando comen, putz, son unos pinches orgasmos, cabrón. Mastican y más y más y más, cabrón. Y dice Bill W., y nos atrevemos a llamarnos buenos gourmets. No comedores compulsivos, sino buenos gourmets. Obviamente, había gula por ambos lados, ¿no? O sea, por la comida y por la bebida. También tuve darme cuenta de mi me pude dar cuenta de mi avaricia. Yo no era avaro tanto con el dinero, pero sí era avaro con mi tiempo, con mi cariño, con mi presencia para mi familia. Y me veía muy claramente cuando decían, es que vamos a salir el domingo, chingado, pues es el único día que yo descanso, vale madre. Decían, pues por eso, güey, porque es el único día. Tienes que dar de lo que tienes, no de lo que te sobra, güey. Vas a darle un día completo a tus hijos cuando estés desempleado, ni siquiera lo vas a disfrutar, vas a estar todo deprimido. Avaro para decir te quiero. Una vez una pareja que tenía yo me dijo, ¿ya notaste algo? Le digo, ¿qué? Dice, nada más me dices te amo por teléfono. Le digo, ah, chinga, sí, sí. Cuando estábamos juntos yo no le podía decir, necesitaba hablarle de Zacatecas donde anduviera ya por teléfono. Te amo, cuídate y todo. Me decía, mejor háblame por teléfono, eres más cariñoso. Solo cuando sentía la pinche soledad física, ¿no? Que era desolación interna. Ávaro conmigo mismo, porque me voy un fin de semana a servir a la hacienda o a la montaña, donde sea chingados que vayas. Y no tienes hora y media para ti para ir a tu grupo. O sea, eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y te dedicas a salvar a los pobres niños de la calle y te olvidas de los pobres niños de la casa, cabrón. Oye, vamos a ver algo. No hace falta. Nada, es pinches mamadas de cursos, de cosas. No, güey. Todo está aquí, cabrón. Todo está aquí. ¿Será posible? Si vemos los carros de los años, de hace 70 años, con los de hoy. Puta, no hay comparación. Hace 70 años no se había llegado a la luna. Ahora ya se llegó a Marte, ¿no? Al menos una nave sonda ya llegó a Marte. Y tengan cuidado porque por ahí dicen que van a mandar un burro a Marte también, ¿no? El que le entendió bien, el que no, llévese la de tarea. ¿Cuál es la...? Ya le cayó el 20 a mi madre. Es de las que se va a dormir y se acuesta. ¡Ay, güey! Se trataba de esto. El programa, de entrada en el programa no está escrito todo. Si leemos lo que hace Bill en la convención de San Luis en 1955, hace los tres legados y dice, y les dejo estas hojas en blanco.
para que aquí se escriban las nuevas páginas de Alcohólicos Anónimos. Lo que pasa es que no leemos la mayoría de las personas. Yo sí. Yo soy bibliófilo, o sea, y esa no es una cualidad mía. No me voy a parar el pinche cucurucho. Yo nací con esa cualidad, esa me la regaló Dios. No teníamos televisión en mi casa, en esos años no había muchas televisiones. Teníamos un pinche radio viejo de transistores que mi abuela acaparaba escuchando una estación de radionovelas que se llamaba la RCN y oía 5 veces la misma pinche telenovela, ¿no? La oía desde las 7 de la mañana y a las 7, no, quiero oír otra vez Chucho el Roto, cabrón. O el Felipe Reyes, me aprendía yo los pinches títulos de las radionovelas. Entonces, ¿qué chingados hacía? Pues leer. Y había una biblioteca cerca de mi casa y a los 11, 12 años yo ya había leído casi toda la obra de Julio Verne. Me encantaba leer y me gusta leer. ¿Y qué sucede? Que el que sabe leer y no lee es como el que no sabe leer. Otra vez, el que sabe leer y no lee es como el que no sabe leer. O sea, de nada te sirve saber leer si no lees. Lo único que vas a recibir de la literatura son las migajas que te regalen otros cabrones. ¿Y cuál es la principal muleta? Como dice Bill, y luego dicen unas mamadas que Bill no dijo, me cae de madre. Y le dices, a ver güey, ¿dónde dijo Bill eso? Pues ay güey, en alguna parte de la literatura, lee, no seas huevón. No mames, yo he leído todo y Bill no dice esas mamadas que tú dices. O sea, no seas pinche farsante. Inventando cosas, no es cierto. La literatura tiene elementos que inclusive el día de hoy están por perecer, ¿eh? Vean ustedes, en la mayoría de los grupos ya la minoría es alcohólicos. Los alcohólicos son una especie en extinción. Hoy la mayoría de los que llegan son drogadictos y a drogas duras, cabrón. A drogas de exterminio, ¿eh? Una nueva generación de miembros y además, gracias a Dios, en cuarto y quinto paso, más mujeres que hombres en la mayoría de los grupos. Aun y cuando alguien diga ahí que las mujeres no pueden dirigir un grupo, ¿no? Alguien escribió alguna obra por ahí, no voy a decir quién, ni soy quién para criticar, pero no estoy de acuerdo con esas pinches barrabasadas. Que la mujer no puede ser líder de un grupo. Que la mujer no puede tener servicio de esto y esto y esto. Pinche mentalidad medieval. Pues que la séptima de las mujeres vale menos que las de los hombres. Y si queremos ver el servicio, mis respetos. Entonces, tenemos que actualizarnos, no hay de otra. No hay de otra. El mundo no se detiene. Hay de aquel que se niegue a evolucionar. Porque se muere. El mundo no pertenece a los más fuertes el día de hoy. El pez más grande no se come al pez más chico, ¿eh? El día de hoy el pez más rápido se come al pez más lento. Así que ponte las pilas, porque te apendejas y quién sabe cómo te vaya. ¿Cuál es entonces la situación? Necesito ir identificando mis defectos de carácter. Yo tuve la oportunidad de verlos porque mi padrino me los iba reflejando. Tu avaricia no nada más es en el sentido económico. Eres avaro para querer, eres avaro para dejar que te quieran, pinche neurótico. El dilema del neurótico, como ustedes los han visto, no es solo que no sabes amar, sino que no te dejas amar. Te duele que te quieran. Y como dice Alejandro Fernández, luchas denodadamente, o sea, luchas como perro, para conseguir el amor de alguien y cuando ya lo conseguiste, te dedicas a romperle la madre a ese cariño. Cuando el pinche Alejandro Fernández canta la de Me dediqué a perderte, puta, digo, ese cabrón me está terapeando. Es cierto, me cae de madre. Es cierto, yo me dediqué a perder al amor de mi vida, cabrón. Hasta que ya, o sea, ella no me dejó de querer, yo hice que me dejara de querer. Porque me dolía el cariño. Y te duele por falta de autoestima. Para que tú aceptes el cariño de alguien, debes tener la creencia básica de que eres una persona buena, importante y valiosa, que tienes derecho a ser feliz y a disfrutar las cosas bellas de la vida. Si no te sientes merecedor del amor, lo vas a sabotear una y otra vez. Y si no hay un pedo, lo vas a buscar, cabrón. Ese es el dilema. No sabes amar, me decía una compañera en el grupo, ya no sé cómo quitarme este güey de encima. Le digo, dile que lo quieres.
Con eso se va a ir a chingar a su madre. Le da miedo el compromiso, no sabe abrirse porque se siente vulnerable. Y perdón, para amar necesitas bajar las defensas. Para verdaderamente amar. No estoy hablando para copular, estoy hablando para amar. No tienes derecho a intentar ganar todas las fichas si no estás dispuesto a jugar todas las fichas también. El amor es una apuesta y es una lucha de poder también, en donde debe haber equilibrio para ir parejos. Hay algunos que dicen, no, nosotros nos llevamos a toda madre, nunca peleamos, aguas. Yo desconfío de dos clases de parejas, los que pelean por todo y los que no pelean por nada. Los que pelean por todos están en el ego, van a terminar haciéndose pedazos. Cuando una pareja no pelea, el otro ya absorbió a la otra persona. El más débil o el más putete se suscribe a la neurosis del otro y le dice, sí, mi amor, ¿qué horas son? Las que tú digas. ¿Sí? En mi casa se hace lo que yo obedezco, cabrón. ¿Mm? A mí no me pegan porque yo con un grito entiendo, güey. ¿Sí? ¡Puta madre! Pero se llenan de resentimientos, viven odiando a esa persona, pero es tanta la necesidad de que no los abandonen que le vendieron su alma al diablo. Y esos cabrones son peores que los seductores. Cuídense. Cuídense del soberbio. El soberbio es controlador por excelencia. El lujurioso quiere tu cuerpo. La lujuriosa quiere tu cuerpo, porque también las hay. Y de repente se te acercan. Bueno, a mí, no sé a ustedes. ¿Sí? Pero las hay también. Pero esa persona te quiere coger y te va a tratar bien, generalmente. El soberbio, la soberbia quiere tu mente. Te quita la voluntad y hace contigo lo que quiera, cabrón. Son más perversas las pinches viejas controladoras que los cabrones seductores. ¿Y por dónde les pegan? Eres bien pinche machista. Pues tú eres andrógina. Es igual, eres un güey con chiches. Pinches actitudes masculinas. ¿Estás oyendo, inútil? ¿No? Esas pinches viejas huevudas, cómo me caen gordas, me recuerdan a mi madre, cabrón. Cuando luego llego a algunos grupos y hay así unas pinches viejas haciendo ojetes, así como que están oliendo mierda, digo, te pinche vieja, ay, ¿a quién te recuerda a tu mamá, cabrón? Y cuando veo güeyes así medio mamones, así que, ay, échale, güey, a mí no me mueve ni siquiera un temblor como el del 85, pues el güey es re mamón. Y una parte de mí me dice, ¿y de quién sospechas, güey? ¿A quién se parece? ¿Quién será ese jicotillo, cabrón? ¿No? Sí. Lo que te choca, te checa, ¿eh? De una vez para que vayan entrándole. Si algo te molesta de mí, pregúntame qué parte de ti te recuerdo que no has trabajado, cabrón. ¿Sí? Como dice el Chapulín Colorado, soy espejo y me reflejo, cabrón. Por eso funciona esto, porque nos espejeamos. Podemos establecer un puente de comprensión o le podemos gruñir a nuestra propia imagen. A huevo, cuando alguien habla de su pinche soberbia y esto y lo otro, aquello, y voy, pues me estoy identificando. Otro defecto de carácter o pecado capital, como quieran llamarle, es, ya hablamos de la pereza, hablamos de la soberbia, hablamos de la gula, hablamos de la avaricia, la envidia, cabrón. La envidia, que es primo hermano de la soberbia. Dice el diccionario de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, envidia es, sencillo, enojo o tristeza por el bienestar ajeno. Esa es envidia, enojo o tristeza por el bienestar ajeno. Ay, ese güey tan pendejo, mira con esa cara de pendejo, y ve qué pinche vieja trae, cabrón. Ay, esa pinche vieja tan puta que es, y mira el buen proveedor que tiene de marido, cabrón. Creo que ese güey es hasta aleluyo, porque va a un grupo de cuarto y quinto paso. No se lo merece, ¿no? La envidia, cabrón. Y hay quien dice, no, a mí no me da coraje, a mí me da tristeza. Ah, pues también es envidia, güey. Nada más que depende de tu temperamento. El colérico mienta madres, el melancólico se entristece. O sea, y a mí no me ha tocado una de esas, cabrón. Porque algunos todavía, ya con un chingo de escrituras, creen que las parejas te tocan. Fíjense, pinche pensamiento mágico, ¿no? No, es que te tocó una buena mujer.
Ah, cabrón, ¿y dónde salen las buenas mujeres? En los frascos de mole Doña María, o en los productos Tía Rosa, o ¿dónde? Como decía un cabrón, es que a ti, Roberto, te tocaron buenos hijos. Sí, güey, en los botes de leche nido me salió un buen hijo, ¿eh? Pero mira, este güey va a ser obediente, va a ser, y no se va a drogar y todo, y no, cabrón. A las parejas y a los amigos nosotros los escogemos. Y casi siempre nos quejamos de ellos, cabrón. Ay, estoy bien resentidote con fulano, con fulana de tal. Mientras sigas así, no vas a crecer. Hazte responsable. ¿Por qué? Me decía una señora, es que este güey es así y así. Le hizo su cuarto paso a su pareja. Sí, o sea, llegó y habló de él. No, es esto, ha hecho lo otro, aquello. Y desde antes de conocer lo que te cuento, era así. Y puta, pero lo pintó ahí y le digo, oye, dime alguna cualidad que tenga ese cabrón. No le dije así, ¿no? Le dije tu pareja. Sí, porque no tenía grupo, ¿no? Y me dice, pues creo que ninguna. Le digo, no, alguna cualidad debe tener. Pues ninguna. Ya me derroté. Eran 40 minutos de estar oyendo quejas y quejas y quejas. Le dije, bueno, mira, cuando llegues a tu casa me lo felicitas, por favor. Dice, ¿por qué? Le digo, porque él sí supo escoger. Él escogió la octava maravilla del mundo que eres tú. La que fuiste pendeja para escoger fuiste tú. Y esa es tu responsabilidad. ¿Yo tengo responsabilidad? ¿Sí? ¿Quién escogió ese pendejo? No, pues yo. Pues es tu responsabilidad. Ahí se acaban los resentimientos. ¿Qué pareja en tu vida te hizo sufrir? Ah, fulano, fulana. Tú la escogiste. Y tu mamá te decía que no te convenía, acuérdate. Y tú dijiste, nadie te gusta para mí. Lo que sí es cierto, ¿no? La verdad. ¿Eh? Como Roberto te dijiste, les vamos a demostrar que nuestro amor va a triunfar. Y ya después te derrotas en cuanto a eso y dices, fui infeliz por fulanita de tal. Me hizo esto y esto y esto y esto. Solo te lo hizo porque tú se lo permitiste. Porque alguien con un poquito de vergüenza le hubiera dicho, me doy cuenta que no me amas, que no me quieres, y mejor aquí le paramos. Y gracias por lo que trajiste a mi vida. Eso es lo que hace una persona madura. Ni te deseo mala suerte, ni mucho menos. Aquí termina la relación, gracias. Espero que te vaya bien. Pero es la pinche negación. Volvemos a lo mismo, la soberbia que le da vida al enojo y lo convierte en ira. Otro defecto de carácter. La ira. Que tiene mucho que ver con la cuestión sexual. La ira. Porque te tomas una pastilla de Viagra y le dices a tu pareja, ¿ira? 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 Se iba a relacionar. ¿Qué es la ira? Es el enojo mal manejado. El enojo es una emoción básica que tiene valor de supervivencia. Si no nos enojamos, corremos el riesgo de ser muertos o abusados por alguien. Si saliera un ratoncito aquí de esos pequeñitos y entre todos nos ponemos de acuerdo para darle la madre, el ratoncito va a tratar de huir. Pero si no puede huir y lo acorralamos, se nos va a aventar encima, ¿eh? La ira lo va a llevar a defenderse. Es para lo que sirve. El enojo aumentado es ira. Me voy a defender. Pero la ira mal canalizada se convierte en agresividad. Física, verbal y a veces espiritual. La ira que a veces manejan algunos padres irresponsables cuando le dicen al hijo o a la hija, maldita la hora en que naciste. No sé qué pinche pecado estaré pagando para haber tenido un mongol como tú. Un pinche mojón con ojos, cabrón. No es violencia espiritual. Ta madre, yo tuve una abuela que manejaba conmigo el bullying espiritual. Sí, pues me llevaron a vivir con ella de arrimado, era la madre de mi madre, pinche vieja, me dio una chinga en la autoestima, pero tremenda, ¿no? Y además bipolar, la cabrona. Era seductora, por eso me cae de madre que a veces soy fácil. No me estoy promoviendo, que quede claro.
Sí, yo era de los que decía, no, si vas a huir de la tentación, hazlo despacito para que te alcance, güey. Pues, no seas tan extremista, ¿no? No se trata de salir en chinga, sino como que te vas y te quedas, ¿no? Y como que le haces las dos cosas al mismo tiempo. Yo era el gato de esa casa grande, una casa grandísima allá en Santa Fe, donde antes eran tiraderos de basura y era un pinche pueblo garrapatero, ahora es la zona más cara de México, de la Ciudad de México. Y mi abuela pues tenía una casa muy grande con árboles frutales y vivían ahí varios y entre ellos vivía yo, pues era el hijo del borracho y de la madre dejada, ¿no? Que era el peor insulto de mi abuela. Ella podía pasar cualquier cosa, pero una mujer divorciada nunca, cabrón. Era de la vela perpetua, de las pinches viejas rezanderas que están santo, santo, santo y chingue, chingue, chingue la madre, ¿no? Ahora, come santos cagadiablos, les dicen, ¿eh? Esas no llegan a los grupos, pero sí existen, sí existen. ¿Eh? Y cuando ninguno de los nietos quería hacer el mandado, porque una vez dijeron, oye, le cargan mucho la mano a Roberto, una de mis tías, en paz descanse, que era tía política, me trató mejor que mi propia sangre, pinche raza de víboras. Y decía la tía Gloria, oye, a Roberto le cargan mucho la mano, pues manden a los demás también. Pero mi abuela mandaba a los demás y les valía madre. Mis primos les decían, pues, ¿qué quieres? Soy ingobernable. No voy y hazle como quieras. Y como tenían papá o mamá que los defendieran, pues la abuela no la hacía de pedo. Pero entonces me hablaba a mí, me decía, ven, ven, hijo, tú eres el más noble de mis nietos. Eres de veras, tú vales oro. O sea, me estaba seduciendo, no sexualmente, pero me estaba diciendo cosas bonitas para que yo hiciera lo que ella quería. No sé si le suene familiar esto. ¿Sí? Que a veces así te dice, me decía una persona, es que este güey nomás nos juntamos a vivir juntos y cambió. Le digo, no cambió. No, mira, cuando éramos novios, era bien cariñoso, me decía cosas bien hermosas. Pues te quería coger, ¿qué querías que te dijera? Pues ya después ya chingas a tu madre, ¿no? Pues así como se tratan algunos padrinos y madrinas en su hogar. Claro, eso no lo platican en la tribuna, por cierto. Y entonces me seducía la pinche vieja y me decía, ándale, ve y me compras esto. Y ya iba yo. De esto me di cuenta después, muchos, no muchos años, sino muchos inventarios después, ¿no? De cómo me manejaba mi abuela. Le compro las cosas y todo. Ay, mi niño, me abraza. Le llegaba yo más o menos pues a la cintura, ¿no? Era un niño de 5 o 6 años, ¿no? 4 años, 4 o 5 años. Me acordé del chiste del baturro que era chaparrito, ¿no? Que dice, dice, ¿qué me dices de tu hermana? Dice, ya se casó, dice, híjole, ¿cuántos años han pasado, no? Dice, me acuerdo que le daba yo por el culo. Dice, ¿qué pasó? No, dice, y ahora ya le doy yo creo que por el hombro, más o menos, ¿no? Yo le daba por la cintura, más o menos. Y no sé qué hice, algo hice que tiro un pinche adorno que tenía, o era una charolita y se hizo pedazos, era de vidrio. Y en ese momento esa mujer dulce y buena, amorosa, da un pinche salto neurótico. Dice, mira cómo eres pendejo, hijo de la chingada. No sé por qué tengo que estar lidiando contigo si no eres ni mi hijo. Chinga, ¿por qué me castigas? Y Dios me empezó a dar una putiza, no física, sino moral. Ese es el salto neurótico. ¿Cómo creen que eran las mujeres que me conseguí? Igualitas. Neuróticas. Las relaciones, imagínenselas, porque yo sé que ustedes no las han vivido. Son relaciones así salvajonas, pero cachorras, cabrón. Sí, porque te dejan tu ganancia. Las reconciliaciones, puta madre. No, dices, es otro pedo. Hasta te atreves a decir, ¿ya ves qué bien nos llevamos? Solo tu pinche hermana, que es la intrigante, es la que nos echa a pelear. Porque nosotros no somos responsables. Y cuando no encontraba una loca de ese calibre, entonces me conseguía dos, ¿no? Una que era dulce y noble, pero era aburrida, no me daba pelea. Entonces estaba con esta y me iba con la cabrona. Y allá pues todo era intenso, ¿no? Y cuando ya estaba hasta la madre de esa, regresaba con la otra. Y casi siempre las tenía a la par, porque tenía mucho miedo de quedarme solo. Es lo que me decían, tú no eres lujurioso, tú le tienes miedo a la soledad, güey. Tienes 5 viejas porque no te concibes sin pareja. No sabes estar contigo. Y como la verdad no ofende, pero sí incomoda, yo trataba de convencer a mi terapeuta, que es una mujer,
que le decía, es que no creo que vaya por ahí. Sí, por ahí, no te hagas pendejo, por ahí. Pero es que no, yo no, ¿cómo no, cabrón? Ah, y me fue reflejando cosas hasta que dije, sí, es cierto. Pero no entendía yo por qué me relacionaba con esas mujeres. Hasta que me dijo, a ver, fulanita de tal, ¿no? Una persona. No rompo su anonimato porque a lo mejor la conocen. Sale en la televisión y ese tipo, no, no es cierto. No, pero la han dado en los grupos. Y me dice, a ver, fulana de tal, así, 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 así. Me empezó a desglosar y me dice, ¿a quién se parece? De las mujeres significativas en tu vida. Y dije, a mi abuela, brujo. Y fulana de tal, así, 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 ¿a quién se? Ay, cabrón, sí es cierto. ¿Y te acuerdas de fulana y de fulana? Sí, pues ahí tenías a tu abuela en las dos. Cuando terminaste con una, terminaste con la otra, ¿no te acuerdas? No, sí, sí es cierto, porque la otra venía todo en el mismo paquete. Ah, chinga. Y me empezó a decir cosas de mí que yo no sabía y que había vivido. Dije, puta, no es cierto que los psicólogos son unos pobres pendejos. Sí les sirve lo que estudiaron. Y sin decir, no se haga pendejo, hijo de su puta madre. No, nomás te reflejan cosas. Y te tratas de salir y dices, ay, güey. Y uno la ve así, así, tan modosita y todo, pero es una cabrona, ¿no? Guapa. Guapa, ¿no? Sí, pero no, 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 no. O sea, tiene sus límites bien definidos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Carencias. Carencias, yo pensaba que era lujuria, tu pedo es afectivo, Roberto. Mi exmujer me decía, tú eres un desleal, cabrón, eres infiel, eres esto, eres el otro. Y me da unas chingas buenas. Y me dice ella, pues sí es cierto, dice, tú eres desleal, ¿no? Le digo, la verdad, sí. Cuando yo llegué a terapia con ella. ¿Quién fue la primera mujer que te traicionó? Yo creo que fue la Gloria, que se fue con el pinche Ernesto, que decía que era mi mejor amigo. Se fue con él. Solo mi ego me hacía creer que a mí no me la iba a aplicar, porque había dejado a su esposo, que era un pinche borracho, para irse conmigo, que era otro borracho, ¿no? Ya ven que así les pasa, dejan un borracho para conseguirse otro borracho igual. Nomás le cambian de cabeza al mono, ¿sí? Y dice, no, pero este, vieras qué espiritual es el cabrón, ¿sí? Hasta se va a la avanzada de su grupo, ¿sí? Y dice, no, no fue Gloria, Roberto. La primera mujer que te traicionó fue tu madre. Te abandonó cuando tenías un año de edad, güey. Tú me lo dijiste. Pues eso me dijeron, yo no me acuerdo. Sí, decía mi abuela, la mamá de mi papá, la abuela que era buena onda. Me dijo, el día que tú cumpliste un año, hijo, ese día empezaste a dar tus primeros pasos. Ese día tu mamá te vino a botar aquí conmigo. Y ni pañales dejó. Y no había pañales desechables ni nada de eso, ¿no? Eran de tela. Dice, yo corté una sábana y con eso te preparé tus pañales. Y en mí tienes mucha madre. No necesitas a esa cabrona. Pero ella me decía eso para levantarme la moral, pero yo sentí una pinche desolación porque a mi hermano mayor, mi medio hermano, siempre se lo llevó para todos lados. Nunca lo soltó y a mí siempre me botó en donde pudo. Yo sentía que me quitaban la pinche piel a jirones. Cuando ella hablaba de eso, con ganas de decirle, no me digas eso que me lastima. Y no, pues parece que le daba cuerda, ¿no? Y no, y eras bien gracioso y esto, y no sabe de lo que se perdió tu mamá. Eras un niño bien lindo, puta madre, ya no me digas, cara. Sentía horrible que me dijera cuántas cosas pudimos vivir juntos y no las vivimos. Para mí era muy doloroso. Dice, ella fue la primera mujer que te traicionó. El primer hombre que te traicionó, ya me puse a pensar, y pues yo creo que fue mi padre. Un día bien borracho me prometió. A mí y a mis dos, tres hermanas, se hincó, nos pidió perdón y nos prometió frente a la Virgen de Guadalupe que no iba a volver a beber alcohol. Los dos, tres días ya estaba otra vez hasta la madre de borracho. Nunca más volví a creer en sus promesas. Dice, eres desleal, pero ¿quién te enseñó a ti a ser leal? Ah, chinga, pues creo que nadie. Pues nadie da lo que no tiene. Eres desleal, tienes que aprender a ser leal. No sabes ser leal, pero tienes que aprenderlo si dices que quieres estar bien. Y a la primera persona que le vas a ser leal es a ti mismo. Porque volvemos a lo mismo, nadie da lo que no tiene. Atender tus necesidades, a ser honesto con lo que sientes, aun y cuando te moleste mucho, aun y cuando incomode a otros, es necesario que seas leal a ti mismo. Empezó el proceso de auto
valoración, de autoconocimiento y, me atrevo a decir, de autocariño, si se me permite el término. Empezar a quererme, porque el amor es sanador, lo único que sana es el amor. El odio, las críticas, los golpes solo lastiman y generan resentimientos. Por eso para mí cuarto y quinto paso fue maravilloso. Yo pasé 7 años en los grupos sin beber, pero con muchas ganas de beber. Sufrí dentro de los grupos porque me dolía la abstinencia, no era recuperación. Sin embargo, no bebía por el profundo miedo que había tenido, por eso digo que es una experiencia espiritual. Fue tan fuerte el miedo que yo viví con esos delirium tremens que me protegieron. Me protegieron de mi propia adicción. A veces lo peor que te pudo pasar es lo mejor que te sucedió, aunque no lo vas a ver en el momento, sino tiempo después. Cuando llego a cuarto y quinto paso, mi poder superior me regala la liberación de la obsesión. Para mí fue maravilloso sentirme libre del deseo de beber. Sentir la presencia de Dios en mi vida fue increíblemente sanador. Me pregunta mi padrino, y siempre lo voy a decir, porque no me gusta darle patadas al pesebre. Tampoco soy agachón por convicción. Mi padrino fue Mario Gómez. Dios lo bendiga. Siempre le voy a agradecer su apadrinamiento. Puedo no estar de acuerdo con él en algunas cosas, y lo hago porque tengo el suficiente carácter. Y no por admiración voy a traicionarme a mí mismo y a ir con lo que yo no creo que es para mí. Pero Dios lo bendiga. Y él me pregunta en ese momento, Roberto, ¿has sido completamente honesto en lo que escribiste y en lo que expresaste en tu quinto paso? Sí. En este momento estás más cerca de Dios que nunca. ¿Con todo y lo que escribí, padrino? Sí. ¿Con todo lo que platiqué? Sí. Digo, no soy un asesino serial ni nada de eso. O sea, no, un cabrón común y corriente. Pero me avergonzaba de muchas acciones mías, muchos excesos. Y me dice él, sí. Tú dices que eres católico, te bautizaron en la iglesia católica, pues eso me dijeron. Lo que quiere Dios nuestro Señor es un corazón arrepentido y un espíritu contrito. Esto es honesto. Sí, este he sido yo, esta es mi vida, he fallado en esto. Y te muestro lo que soy. Y en ese momento se dio algo mágico. Me sentí liberado, me sentí amado incondicionalmente. Desde ese día no siento la carencia del amor de alguien, porque además hoy me quiero mucho a mí mismo y disfruto mucho que me quieran, porque hay mucha gente que me ama. En ese sentido soy afortunado también. Pero ya no he sentido esa necesidad neurótica de que si te vas me muero, o si te vas me mato, o primero te mato y luego me mato, o mato a todos los culeros que se te acerquen. Ya ven que hay algunos que así se las gastan. Si te vas, que te vaya bien. Me tengo a mí. Durante mucho tiempo no me tuve a mí. Un día entendí que eso era recuperación. Traerte de vuelta a casa, güey. Traer las partes que de ti se fueron quedando en el camino. No es recuperar la hacienda al grado de que ya ni le echas a la séptima o no gastas en ti. No, eso no es recuperación, eso es avaricia. Me fui recuperando a mí mismo. No estoy diciendo que mucho más que los demás, no, en comparación con lo que yo era, sí, el salto fue gigantesco, porque hoy no me alcoholizo, hoy no me drogo, hoy no fumo, no tengo necesidad de eso, vivo tranquilo, no tengo delirios de persecución. Si alguien opina bien de mí, pues es su punto de vista. Si alguien opina mal, también es su punto de vista. Y honestamente, que digan lo que quieran, no me interesa. El otro día me decía una persona, me encontré a fulana de tal y me dijo, le digo, ¿sabes qué? No me interesa. Pero se los comento porque de todo corazón lo sentí. Dije, no me interesa lo que esta persona opine de mí. Me interesa lo que mi poder superior opine de mí, eso sí. Y me llevo bien con él. Y entonces, a través de ese conocimiento, me doy cuenta que también hay valores o virtudes cristianas, y que para la soberbia está la humildad y para la lujuria está la castidad, que no es abstinencia sexual, que quede claro, simplemente es fidelidad en el compromiso. Esa es la castidad. Algunos piensan que castidad es no coger, no, no tiene nada que ver. Puede ser casto dentro o fuera del matrimonio, es el compromiso. Si eres católico, que es la religión que más conozco, preferentemente dentro del marco del matrimonio.
Para la avaricia, pues está la generosidad, para la gula, la templanza, para la pereza, la diligencia, o sea, el ser comedido, el no dejar las cosas para mañana, para la ira está la tolerancia. Entonces, cada una de esas, de esos pecados capitales tiene su antídoto, que es la virtud cristiana. Y no importa cuánto tiempo hayas vivido en los defectos de carácter, en cuanto empieces a trabajar las virtudes, los defectos de carácter pierden fuerza. Porque no puedes ser medio soberbio. En el momento en el que estás siendo humilde, ya no puedes, la soberbia pierde fuerza. Tampoco puedes ser, decir, es que soy medio humilde y medio soberbio, no. Hay acciones que son de soberbia y hay acciones que son de humildad. Y si vas ejercitándote dentro de esas cualidades, se van convirtiendo en hábitos, porque somos seres de hábitos. Por eso es muy difícil, y se los digo sin el ánimo de desilusionar a alguien, pero es muy difícil dar el salto de culero a santo de la noche a la mañana. Nuestros defectos de carácter tienen una velocidad. Es como si vamos por la Mexiquense a 150 kilómetros por hora y pisas el freno de tu auto. ¿A poco el auto se para de golpe? No, ¿verdad? Aunque vayan bien frenadas las cuatro llantas, el auto se sigue desplazando. Se llama inercia. Masa más velocidad, de acuerdo a lo que nos enseñaba Isaac Newton en sus leyes del movimiento, y en la primera ley del movimiento dice, masa más velocidad nos da como resultado inercia. Aunque esté frenado el vehículo, se sigue desplazando. Bueno, sucede lo mismo con nuestros hábitos. Llegamos a un grupo, hacemos un inventario, le pisamos el freno, pero traemos una inercia. Y solo hasta después de 300, 500 metros, el auto se va a detener. Y después hay que dar la vuelta y empezar a tomar velocidad en el sentido contrario. Eso se lleva tiempo. Lo mismo sucede con las virtudes. Alejados algunos, como yo, de algunas virtudes, tuvimos que empezar a caminar, a gatear primero, luego a caminar y ya después a correr si así lo decidimos. Yo creo que algo que define al ser humano es la capacidad de decidir qué quiere ser. Una leyenda cherokee cuenta que un niño le dice a su abuelo, que era un viejo sabio de la tribu, ¿cómo podemos distinguir entre nosotros si somos buenos o malos? Y le dice él, es que dentro de nosotros existe la bondad y la maldad. Haz de cuenta que son dos lobos que están constantemente luchando por apropiarse de nuestro espíritu. El lobo bueno lleva a cabo acciones generosas, correctas, concretas, integradoras, amorosas. Y el lobo malo que vive en nosotros es el odio, el resentimiento, la envidia, ese tipo de cosas. Dice, ¿y cuál de los dos gana? Le dice el abuelo, el que tú alimentes. Dentro de nosotros viven dos lobos. Pregúntate, y en tu décimo paso, que es diario, no es una escritura de retiro, aunque algunos así lo hacen, muy respetable, el décimo paso, tal como lo sugiere la literatura, es diario. ¿Sí? Ahí observa a cuál de los dos lobos estás alimentando dentro de ti. ¿Por qué el décimo paso es tremendamente confrontativo? Porque no tienes tribuna. Esta tablita salvadora también puede ser una tablita alcahueta y puede ser una tablita que incremente la soberbia. Algunos cabrones han convertido a la catarsis en el placer deformado de la conmiseración. Se suben a la catarsis y se quejan y se quejan y se quejan y son los que más sufrieron y esto y lo otro. Está bien. Que lo hagas una, dos veces, pero no más. Debería haber una ley que nos permitiera, que nos prohibiera culparnos dos veces por la misma putería. Porque, güey, es que puta, ya pasaron 20 años, ya están en el programa y todavía no me perdono esto. Y todavía no te lo perdonas porque todavía lo estás disfrutando, güey, no te hagas pendejo. Eso se llama masturbación mental. ¿Te avergüenza eso? Ya lo trabajaste, déjalo. Ahora mejor haz cosas diferentes. Como pinche marrana en lodazal, algunos güeyes se la pasan revolcándose en el pinche odio, en el resentimiento, en la conmiseración. Pero somos muy espirituales, somos majaderos espirituales. Así como hay muchos grupos que no le dan seguimiento a la gente que llevan a escribir. Esos son pinches polleros espirituales.
cruzan la frontera y ahí los dejan en el desierto, cabrón. Y luego, ¿qué sigue? Pues quién sabe, güey, nomás nosotros hacemos cuartos pasos. Está qué poca madre. Si el cuarto paso no te cambia, el cuarto paso te espanta, güey. Cuando dice, ay, en la madre todo esto, cabrón. Y lo dice la literatura, ¿eh? Ahora sí que, como dice Bill, ¿no? En el sexto paso dice, nos vamos a dar cuenta que estamos enamorados de algunos de nuestros peores defectos de carácter, cabrón. Enamorados. Si en algunos casos vamos a tener avances espectaculares, en otros regulares, y hay defectos que ni siquiera queremos voltear a ver. Y se vale decir, esto no estoy listo para trabajarlo. Lo que es peligroso es decir, esto no lo trabajaré nunca. El sexto paso es tremendamente confrontativo, porque en el sexto paso dice, ya hiciste tu inventario. El quinto paso dice, cuando hagas tu quinto paso, el fanal del cuarto paso, o sea, la luz que te da el análisis de tu personalidad, te indicará dónde hay que trabajar. Pero al llegar al sexto paso dices, estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios trabaje con nosotros. ¿De veras estás enteramente dispuesto? Aquí la pregunta es, ¿qué se siente saber y no poder? Antes porque no sabías, ahora ya sabes dónde hay que trabajar y todavía no le entras. Y por eso digo que el programa es egorreductor, porque el séptimo paso dice, humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos de carácter. Humildemente le pedimos a Dios. Ya sé cuáles son mis defectos de carácter, no quiero trabajar con ellos, o a pesar de mi mejor intento no los puedo superar. A mí me lo dijo mi maestro, que es mi guía espiritual, mi maestro de meditación, mi maestro amado, a quien amo con la mente y con el corazón, como me ha enseñado él. Me decía, hay cosas que tú no vas a lograr por ti mismo. Algunas cosas te tienen que ser dadas en gracia. Solo Dios te las va a poder quitar. No sé por qué no cambia este compañero. Quizás porque no le ha pedido humildemente a Dios que le quite esos defectos. Pero tú sí puedes hacerlo por él. Y en lugar de criticarlo, puedes hacer oración por esa persona. Y otra poquita por ti para que te quite lo pinche criticón. Porque nadie se ha recuperado criticando a los demás. Yo entiendo por qué mucha gente no hace el décimo paso, porque es tremendamente confrontativo. No haces el décimo paso porque el ego siente por primera vez que puede ser derrotado. ¿A quién engañas si no tienes público? Si estás en un contacto directo con Dios y que le dices, Señor, mira, pasó esto, pero es que tú, y mi poder superior va a decir, no mames, no es cierto, güey. Porque así me habla mi poder superior, a mí conmigo es muy grosero, porque así nos hablamos, nos tenemos confianza. Señor, yo no quería, pero ella, no te hagas pendejo, Roberto. Cuenté a otros cabrones, a mí no. ¿Piensas que te voy a dejar de querer porque te equivocas? Dios te ama igual si eres virtuoso que si eres defectuoso. Solo que te previene que todas tus acciones generan consecuencias. Eso sí. El amor de Dios es incondicional. Quien ha dicho que Dios no te quiere si te portas mal son tus papás, tus maestros, tus tíos o tus líderes religiosos que quieren manipularte a través de la culpa. Porque si yo te hago sentir culpable, tú eres vulnerable. Y si eres vulnerable, hago contigo lo que quieras. ¿No es cierto que existe la industria del perdón? Fue Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, con $2,000,000 y el cardenal le dio la absolución. Pues con un putazo de esos cualquiera, ¿no? Si hubiera venido conmigo, yo lo apadrino por la mitad y también le digo, no hay pedo, güey, ya lo hiciste. Y si vuelvo a matar, pues bien, si lo escribes, hombre, pues no hay pedo, ahí hay un chingo de escrituras. Pinches mercaderes de la recuperación, ¿no? ¿Cuál es entonces el problema? Que queremos soluciones rápidas. En el camino de la recuperación no hay atajos. Vivimos una contracultura del desarrollo humano. Todo lo queremos rápido y fácil. Fast food. Hablas, te traen la pinche pizza y si llegan tarde no te la cobran. Fast track, ¿no? Ya no revisan las aduanas, ya chingue a su madre. Si viene a Estados Unidos, pasa libre. Si viene, hay tratado comercial. Bueno, algunos cabrones hasta se han creído esa mamada de que con el Silhouette 40 bajas en 40 minutos bañándote nada más
la pinche lonja que tardaste 10 años en construirte, tragando chatarra y todo lo que engorda, cabrón. Con 3 minutos diarios, digo, cada tercer día, se te hace un pinche abdomen de lavadero, siguiendo una sencilla dieta. Te va a matar de hambre, ¿no? Queremos soluciones rápidas. En la recuperación tienes que chingarle. No basta un cuarto paso, no bastan dos. Hay que trabajar el programa, porque la admisión viene en todos los pasos. Por eso son 5 conceptos básicos que están inmersos en los 12 pasos del programa. Admisión, análisis de la personalidad y catarsis, restablecimiento de las relaciones inter e intrapersonales, o sea, contigo mismo, aceptación sana o dependencia sana de un poder superior a nosotros mismos, y algo que le saca roncha al soberbio, servicio, cabrón, trabajar con otros. ¡Qué pinche hueva, cabrón! No voy a ir a la experiencia, mejor me quedo a hacer oración por ustedes. Sí, seguramente rascándote los huevos acostado en tu cama viendo la tele, güey. Es que si no voy de buena voluntad, ¿a qué voy? A romperle la madre a la soberbia, cabrón. A eso, a salirte de tu zona de confort, a eso vas. A decir, Señor, estoy hasta la madre de estar trabajando con estos culeros, pero quiero ser como tú. Quiero seguir tu ejemplo de servicio. Porque no hay un líder espiritual de religiones serias y de tradiciones espirituales serias que no nos haya dado un ejemplo vivo de lo que es el servicio. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo, en un acto de arrogancia, le lavó los pies a los apóstoles para que lo escribieran en el Nuevo Testamento? No. Si nos enteramos es porque los apóstoles, por su propia voluntad, lo escribieron en sus evangelios. Pero Él hizo ese trabajo humilde en privado, en ese cenáculo donde se llevó a cabo la última cena. Si hubiera querido reflector, lo hubiera hecho en el Sermón de la Montaña, donde dicen los cronistas que hubo miles de personas. No. Y su servicio más cabrón todavía, otorgar, regalar su vida y su sangre, brindar su vida y su sangre por el perdón de nuestras faltas. El nuevo paradigma de la espiritualidad. No más sacrificios en el templo del Señor. Yo doy mi vida y mi sangre por el perdón de sus pecados. Tus pecados están perdonados desde antes de cometerlos. Nada más que el resultado de las acciones, ese sí, lo vas a tener que enfrentar. Espiritualmente, tú puedes ser el peor criminal. Si te arrepientes, Dios te perdona. La sociedad sí te aplica la pena. Ya nos lo decía Jesucristo, ¿no? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y ustedes creen que el Hijo de Dios hecho hombre, el regalo de Dios al mundo, porque Jesús fue el regalo de Dios al mundo? Jesús fue el regalo de Dios al mundo. Jesús fue el regalo de Dios al mundo. O sea, Jesús, no tú, Jesús. Sí, porque algunos creemos que somos el regalo de Dios al mundo. Cuando eras niño te cantaron las mañanitas y te creíste esa mamada de que el día que tú naciste nacieron todas las flores. ¿Eh? Y ya se chingó hasta el grupo porque todos tienen que rendirte pleitesía. Pues no saben esos pendejos con quién están tratando, ¿no? Si los ruiseñores llegaron a la pila del bautismo y me cantaron las mañanitas, estos güeyes no me dejan dormir en la hacienda, no saben con quién están tratando, cabrón. ¿Eh? Putos. Cuando en esa crónica dicen que Jesús está a punto de ser entregado por Judas, que espero que no haya venido el día de hoy, se retira al huerto de Getsemaní. Es tal el miedo que él siente, que suda sangre, transpira sangre. Y este es un hecho que se ha dado en algunas ocasiones, en soldados que han estado a punto de ser fusilados o en gente que está en condiciones de peligro inminente y llega a sudar sangre. Un proceso neurofisiológico muy agresivo que hace que la persona trascienda lo convencional a una cuestión que es cuasi única, ¿verdad? Porque es excepcional, pero sí se han dado casos. Y dicen que Jesús, en ese desierto de oración, cortito, pero en ese acto de contacto con su Padre Celestial, que al mismo tiempo era su poder superior, le dice, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz amargo. O sea, que no me crucifiquen, que no me maten. Pero que no se haga tu voluntad,
sino la mía. ¿A qué chingados voy a servir si voy sin ganas? A que no se haga tu voluntad, cabrón, sino la del jefe que te está dando la oportunidad de que dejes de estarte achatando las nalgas en tu casa, si no tienes otra cosa mejor que hacer. A eso, ¿quién te dijo que el servicio tenía que ser todo felicidad? El servicio se hace inclusive hasta que duela, decía la madre Teresa de Calcuta. Y se hace por amor, ¿eh? Se hace por amor. Cuentan que una vez llegó una chica de la High Society, del top 10 de la sociedad norteamericana, amiga de la Paris Hilton, que tiene su despertar espiritual, y se fue con la madre Teresa de Calcuta a ayudarle a cuidar a los leprosos. La madre, que ya sabía cómo se las gastaban estos juniors, espontáneos, iluminados, cuando llegó le dijo: ¿vienes a trabajar o vienes a hacerte pendeja, no? Casi, casi, traducción libre. No, sí vengo a trabajar, yo vengo a servir. Y está bien, a ver, ayúdame, vamos a limpiar a un leproso. Allí en ese leprosario estaban, y quizás estén todavía, los peores casos de la lepra, casos incurables ya, en donde al quitarle los vendajes se viene el tejido necrosado, que huele horrible, es el olor a perro muerto literalmente. No solo es la náusea de ver el deterioro, sino el olor y el ambiente de dolor y de miseria que ahí se respira, para espíritus bien templados. Y esta chica, pues al ver empezar esas escenas, hace como que se quiere desmayar y le dice a la madre: retírate, vete para allá. O sea, más ayuda el que no estorba. Termina con esta persona y todo, y queriendo congraciarse esta señorita con la madre Teresa de Calcuta, le dice: madre, es usted maravillosa. Yo esto no lo haría ni por $1,000,000. No 1,000,000 de pesos, sino de dólares. Y le dice la madre: yo tampoco. ¿Esto se hace por amor o no se hace? Cuarto y quinto paso: ¿se hace por amor o no se hace? No necesita gustarte, necesitas amarlo, necesitas tener un verdadero amor, necesitas empatizar con el que está sufriendo como una vez lo hiciste tú. Se los decía al inicio del compartimiento, no se trata de al grupo de ir a sentir bonito, esta es una sala de recuperación. Vete a una sala de recuperación del hospital de zona donde están las parturientas sufriendo. Hay dolor, hay gritos. Es sala de recuperación. Los que acaban de ser intervenidos, amputados, no se están riendo. Aquí te estás recuperando de tus emociones lastimadas, de tu espiritualidad maltrecha, de tu imperfecta humanidad. ¿Quién te dijo que esto era para reírse? Claro, aprendemos a reírnos del infortunio, y un síntoma de salud es aprender a reírte. Por eso yo lo siento por los pinches jetones mamones. La recuperación es seria, pero no solemne. Si no te sabes reír, qué tristeza. La risa es una de las pocas cosas que nos diferencian de otras especies animales. La risa nos hace humanos, por cierto. Y yo, la imagen que tengo de Jesús es la de un Jesús sonriente, feliz, no jetón ni mamón. ¿Protegiéndose de qué? No, es que yo no quiero mostrarme. ¿Eres alcohólico? ¿Eres culero? Pues te conozco, pues somos copias al carbón, güey. Impresiona a tus pendejos. Perro no come perro, ¿eh? Te conozco, bacalao. Sé que vienes disfrazado. Disfrazado de recuperación. ¿Cuál es entonces el objeto de tocar este punto? El servicio es el principal antídoto para la soberbia. El adicto, independientemente de la fuga que tenga, el adicto es una persona que está acostumbrada a que otros le sirvan, le rindan pleitesía y le den felicidad. Por eso, románticamente busca a la persona que lo hará feliz. ¿No han oído ese argumento y esa pregunta? ¿Verdad que tú me vas a hacer feliz? Y el otro pendejo dice: sí, para siempre, ¿verdad? A huevo. Ay, cabrón, ¿quieres que te haga feliz a veces quien ni siquiera es feliz? No chingues, si nadie da lo que no tiene, cerciórate si esa persona es feliz. ¿Y en qué se lo vas a notar? ¿En que se ríe? ¿En que no se toma tan en serio? ¿En que resuelve los problemas de la vida de manera simple y llana? Se allana, como dicen los abogados.
se allana, o sea, no le hago de pedo, que pase lo que tenga que suceder. Si queremos ser felices, no lo vamos a conseguir a través de una persona, lo vamos a conseguir a través de un constructo personal cotidiano. La felicidad no es un lugar al que hay que llegar, es un camino que hay que recorrer. Es una práctica para la vida diaria. El programa es para la vida diaria. No es para iluminarnos en un sentido de abstraernos del mundo, sino de estar en el mundo a pesar de que nos hemos ido de ciertas situaciones mundanas. En mi caso, del alcohol, del desmadre, de la ingobernabilidad, en muchas áreas de mi vida, no en todas. Pero sí, me fui de una parte del mundo y el mundo ni cuenta se dio. Yo pensé que me iban a extrañar los pinches borrachos. Esos güeyes siguieron igual, la mayoría ya se murió, por cierto. Y los que no andan igual de puteados, ¿no? Yo no puedo ignorar que la diabetes que me declararon hace 4 años, pues es la herencia que me dejó mi alcoholismo. Pancreatitis alcohólica, cabrón. Insuficiencia de producción de glucosa, se chingó el termostato y ahora pues tienes que controlarte. Pero ahora tengo un programa, tengo una disciplina que me regaló el no beber. No sé si haya sobriedad o en qué grado, pero el no beber me regaló una disciplina. Aprendí la tolerancia a la frustración. Entendí que no soy el regalo de Dios al mundo, aunque soy lo más valioso que tengo. Y que Dios nos ha dado a nosotros una misión en la vida. Es la de ser felices. La persona a la que tienes que hacer feliz eres tú. Cuando tú eres feliz, irradias, contagias a los demás. El que es feliz vibra en una frecuencia universal. Y es agradable estar junto a una persona que es feliz. El que es infeliz es una persona enferma, emocionalmente enferma. Y no es agradable estar junto a una persona enferma. Hay enfermos inclusive muy latosos. Pero ahí está la medicina. Y como no la vemos, pues no nos la creemos. Dice, solo un acto de la divina providencia podría devolvernos el sano juicio. ¿A través de qué? ¿De tocarte y ungirte? Sí, Dios lo puede hacer. Pero a los pinches huevones no se nos va a dar así, ¿eh? El acto de la divina providencia es un programa de 12 pasos que hay que trabajar toda la vida. Y que después que te sientas bien, no seas culero, llévaselo a los demás. Es que mis compañeros ya no me dan nada en la tribuna, pero tú les vas a dar algo que es maravilloso. Un principio psicoterapéutico esencial: el placer de ser escuchados. Es que se suben los nuevos, puras pendejadas dicen, y no importa, es su historia, tú cumple con escucharlos con atención. Es que ya no siento bonito. Está bien, ahora se trata que otros sientan bonito, ¿no? O que es todo para el vencedor. Yo no siento bonito cuando a las 4 de la mañana estoy como pinche perro bañado, como estuvimos ahora esta última experiencia, que estaba llueve y llueve, mojado, temblando, y una bola de cabrones en la mesa que no quería trabajar. Yo no sentía bonito. ¿Saben cuándo sentí bonito? Cuando la gente de la clínica que llevamos a hacer su cuarto y quinto paso llegó con una cara totalmente diferente a la que se llevó a la experiencia. Cuando esos compañeros dijeron, conocí a Dios, me siento libre. Ahí fue cuando sentí bonito. No cuando estaba a las 4 de la mañana desvelado y hecho un palo ahí por el frío y estos cabrones no agradecían. Porque eso es lo que a mí me encanta, cabrón, ¿no? En los testimonios, güey, no voy al grupo, pero el día de testimonios y me tocó apadrinar, estoy sentado ahí desde las 6 de la tarde, cabrón. Gracias a mi padrino. No es nada, güey, no es nada. Así soy yo, güey, así soy yo. Son ángeles con cara de drogadictos. No, pues claro, digo, está bien, es la satisfacción del deber cumplido. Pero por favor, si eso viene, que sea la cereza del pastel, no es un requisito. No es un requisito. Tengo 22 años de haber hecho mi experiencia y he faltado a 5 o 6 experiencias. No más. Y la vez que falté fue porque mi hijo tuvo un evento muy importante el día de la experiencia y me dijo, quiero por favor que estés conmigo. Y le dije al grupo, no voy a ir. ¿Por qué? Porque el programa me dice también que la familia después. Voy a estar acá, ustedes son un grupo maduro y quien hace la chamba es Dios. Y dentro de mí decía, ojalá y se les haga bolas el engrudo y me hablen por ahí de las 5 de la mañana, ¿no? Y me dicen, oye, güey, ¿qué hacemos? Ni se acordaron que no había ido yo. Hijos de su pinche madre, ¿no?
malagradecidos los cabrones, ¿no? Todos somos importantes, nadie es necesario. Nadie es necesario. El trabajo salió bien y creo que hasta trabajaron más relajados esos güeyes porque no los estuve yo chingando. Tampoco me voy a vender esa idea. No, pues ya no voy. Ya ahorita que se la lleven solos y nomás que me reporten, ¿no? Para decirle al jefe, sigo trabajando, cárgame mis puntos aquí a mi cuenta espiritual. Porque cuando llegue allá, pues todo cuenta, ¿no? No, no me da felicidad hoy saber que mi ego está proporcionado y que mientras más honesto soy, mi ego más me lo agradece. Cuando soy honesto y hago mi décimo paso, el ego me dice, gracias Roberto, ya estaba yo bien cansado, cabrón. Estaba bien cansado de ponerme máscaras, de fingir actitudes, de interpretar roles ante la gente, a quien en última instancia le vale madre lo que yo haga. Y que de todos modos, si quiere criticarme, me va a criticar, porque para eso no te piden permiso. O no sé si a ustedes les piden permiso. Oye, no te vamos a criticar, ¿eh? No te vayas a encabronar. La madre. Digo, ¿como quién? Como yo, ¿verdad? Cuando critico, pues no pido permiso. Entonces, si te llevas, te aguantas. La verdad es que mi ego descansa y mi poder superior me dice, bueno, pues hoy tú sabes más que antes. Y si tú tomas estas acciones, te haces responsable, ¿eh? Te haces responsable. Porque no se vale decir, pues es que yo no sabía, ahora sí sé. A veces es mejor decir, pues es que todavía no puedo con esto, o no estoy listo para esto. Mi poder superior sabe que yo no estoy listo para la santidad ni para la perfección. Nunca me he vendido una recuperación que no tengo. Soy muy humano, tengo mis defectos, de algunos me encantan, otros no tanto, y otros creo que los he superado. Y esto es porque lo veo a través de los ojos de la recapitulación. Hago mi oración también con mi poder superior, me siento bien, yo lo he dicho. Primero lo empecé a decir de broma y hoy lo siento más verdadero. Me siento como un junior espiritual porque sé que mi poder superior me quiere un chingo. Igual a todos ustedes. Dios me ama por lo que soy, no por lo que hago. Aunque me previene que lo que hago trae consecuencias en mi vida, por eso es mejor que actúe con asertividad. Ya no hago la oración del pedinche que mucho tiempo hice, ¿no? Dame, 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 quítame, aléjame, acércame. O sea, el servicio a la carta. Ya sabes que aquí está tu pendejo, ¿no? No, hoy le pido que me ayude a actuar inteligentemente para cometer el menor número de errores posibles. Hoy le pido de una manera diferente. Hoy le pido que me mande mucho trabajo, bien pagado, que me permita progresar, satisfacer mis necesidades, porque antes nomás le pedía trabajo. Mándame un chingo de trabajo, señor. Me mandó un chingo de trabajo, pero no llegaba la lana, cabrón. Qué puta, como que el jefe me está cargando la mano, ¿no? 3 experiencias al mes. Iba yo a, yo era del clan de desenchancladores, ¿no? Iba donde el chanclotas anduviera haciendo de las suyas para enfrentarlo, ¿no? Iba y acá y todo, y pues no llegaba el dinero, hasta que me dijo mi maestro de medición, pues es que pide bien, güey, pides un chingo de trabajo, pues el jefe te lo está mandando, ahora pídele trabajo bien pagado, no seas pendejo. Le pedí tolerancia y me mandó una pinche vieja loca. Fíjate lo que le pides al jefe, ¿eh? Señor, dame tolerancia, y tengo un pinche alcohólico, güey. Ándele, cabrona, ¿quiere tolerancia? Pues qué más tolerancia que con un pinche mazacote. Ándele. No. Más vale pedir. Hoy pido, ayúdame a trabajar inteligentemente. Ayúdame a renunciar cuando lo que esté en juego sea mi ego. Ayúdame a renunciar inclusive a los deseos de venganza, porque la venganza le sirve a mi ego, no a mi espíritu. Ayúdame a decir, aunque odie a esta persona, quiero llegar a perdonarla, porque perdonar quiere decir dejar en libertad, en hebreo, y al que voy a dejar en libertad es a mí, no al otro. Alguien me decía, ahora que vamos a hacer un evento, ya haremos la invitación abierta, es que fulano de tal quiere trabajar con nosotros, y fue una persona que hizo cosas y habló muy mal de ti, y le dije, ¿eso qué? El movimiento de cuarto y quinto paso es de todos. Afortunadamente la recuperación no es propiedad exclusiva de nadie. Y si esa persona quiere acercarse, que se acerque. Ni me contamina, ni la voy a rechazar. Tampoco que me pida que confíe en ella o que sea su amigo. Eso sí yo lo puedo decidir. Pero una mala cara o una mala acción de mi parte, no. Porque lo cortés no quita lo Cuauhtémoc.
Punto. Sería yo estúpidamente espiritual si creyera que Dios me quiere a mí y a Él no. Porque es deshonesto, ¿no? Desde mi punto de vista. Deshonesto de una manera diferente a la que soy yo. A veces soy deshonesto en el sentido de que puedo irme a mi junta y mejor me hago un pendejo y me quedo en mi casa. ¿Cómo están en la casa? Todos bien, todos unidos. Pero en tu contra, hijo de la chingada, ya no te aguantan, cabrón. Mejor me la paso a toda madre. Y cuando hago mi oración, pues también luego le reporto al jefe y le digo, oye, fíjate que hoy estuvo así, así, así. Y te lo comento que me siento feliz y quiero concluir diciéndoles que verdaderamente ya tiene años, ya son años que yo me siento feliz haciendo lo que hago. Soy feliz porque quiero todo lo que tengo. Tengo muchos amigos, ahora que ya se abrió el Facebook, tengo como 10,000 amigos, fíjense, cabrón. No los conozco a muchos, pero dicen que son mis amigos, bueno, pues está bien. Pero tengo muchos amigos en los grupos, tengo muchos afectos. Generalmente a donde voy me encuentro casi siempre mucho más amigos que personas que no, con las que no compagino, y eso para mí es bueno. Quiero a mi familia, quiero mi trabajo, lo disfruto enormemente, me pagan bien por hacerlo y lo hago bien, lo hago con amor, y no tengo delirios de persecución. Cuando yo trabajaba de abogado, cuando llegué a hacer mi cuarto paso, era yo un muy buen abogado, lo que quiere decir que era un perfecto hijito de la chingada. No perdí un solo caso, no perdí un solo caso. Con una pinche billetera tremenda atrás, que era de la compañía de seguros, puta, si perdía, ganaba, ¿no? ¿Sabes qué? No podemos voltear el peritaje, pero sí podemos indemnizar al 20% en lugar del 100%. Puta, qué buen abogado es este güey. Vean, pendejos, vean a Roberto. El ferrocarril de Cuernavaca se llevaba un chingo de cabrones ahí. Y hacer las tranzas y todo. O sea, me movía responsabilidad civil y penal. Y cuando salía de los juzgados e iba a reportar para que me pusieran una estrellita en mi expediente, la gente me decía, donde te encuentre te voy a matar, hijo de tu pinche madre. Pinche carroña con título. Hoy me despido de los grupos y me dicen que Dios te bendiga, padrino. Y ya no tengo delirios de persecución. Me secuestraron hace 2 años, un secuestro express, 2 o 3 días antes del evento que estábamos organizando en Cuernavaca, Morelos. Y me subieron al carro, me trajeron paseando, me amenazaron que me iban a cortar la cabeza y no sé cuántas cosas. Me insultaron, me golpearon, iban drogadísimos esos cabrones. Y después cuando vieron mi cédula profesional y vieron que era yo psicólogo, decían, a ver, ¿quién de nosotros es el que mata a los putos? O sea, porque se ve que eran homofóbicos, ¿no? Estos cabrones. Y en ese momento decir, ¿qué puedes hacer? Nada. Dije, Señor, concédeme serenidad. Y estuve con la oración de la serenidad. Dije, y si es tu voluntad que yo aquí me quede, pongo mi vida y mi voluntad en tus manos. Sé que no voy a estar mejor. Y te agradezco porque hoy me gano el pan de una manera diferente a la que se la ganan estos tipos. Viendo cómo entre ellos desconfiaban y decían, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos, güey? Y se bajaba uno y llegaba, ¿qué te dijo ese hijo de su pinche madre? ¿Qué te dijo? Que no me quiera ver la cara de güey. O sea, esos son los socios, esos son los amigos. O sea, viviendo a salto de mata, desconfiando hasta de ellos mismos. Dije, gracias a Dios, ¿qué me has permitido estar en otro lugar? Me querían entregar con los buenos. Estuvieron, hable y hable y hable. Les daban 5,000 pesos por cada cabrón que agarran y se los pasan. Para que los que sí saben manejar el secuestro, empiecen a extorsionar a la familia. No contestan, no contestan. Finalmente, yo, me dice el güey, hasta suerte tienes, cabrón. Ya les pasaron otro. Dice, ¿ahora qué hacemos? Dice, ¿cuánto tienes? Le digo, tengo 8,000 pesos en una tarjeta de crédito. Órale, güey, pues si por ahí hubieras empezado, cabrón, nos dan 5. Dice, nos vamos a ir rayados. Se bajaron del carro, me dijeron, ya, ni voltees, cabrón, te vas. No, yo pensé que me iban a robar el carro, no me lo robaron. Pensé que me iban a robar la laptop que traía, no revisaron la cajuela. Y hasta me dijeron, ya, órale, güey, no vayas a voltear, vete con cuidado. Ya ves que hay muchos secuestradores, hijos de su pinche madre, y tener que apechugar, ¿no? Pero créanme que me di cuenta que sí han trabajado conmigo los alcohólicos, los neuróticos y toda la fauna que se reúne en los grupos de cuarto marcianos, porque me llegó algo de aceptación, que no era resignación, pero decir, pues si aquí se acabó la función, gracias, Señor, porque me morí sin beber y porque tuve la oportunidad de conocerte.
Hoy el jefe me ha dado unas horas extras y hasta donde él quiera, pero me da muchos regalos. Uno de ellos es estar esta noche con ustedes. Un viernes sin alcohol para mí era como una mentada de madre en 10 de mayo, ¿no? Era como un huevo sin sal o como un beso sin amor, algo muy feo. Hoy no hay alcohol, pero hay vida, la que ustedes van insuflando a todos los que llegan. Se respira una energía muy bonita aquí. Yo siento la energía muy diferente, y esto, perdón, no tiene que ver nada con nadie, pero se ve el grupo con mucha luz. Creo que todos vibran en la misma frecuencia y eso es bueno. Eso es bueno no tanto para ustedes, sino para el que extienda su mano pidiendo ayuda, que llegará aquí y va a confiar en ustedes. Ojalá y encuentre una buena respuesta del grupo Toma mi mano amigo, ¿verdad? Y que esas personas, al igual que nosotros, encuentren una escotilla a la libertad. Muchas felicidades por este cuarto aniversario. Que Dios les regale muchas 24 horas de sobriedad y sobre todo una vida muy feliz que ustedes puedan construir y ser conscientes de ella. Que tengan un feliz aniversario y que tengan una bonita noche. Gracias.